Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. En este 16 de diciembre del año 2020 y a la mañana salió una nota muy importante de Alejandro Simón en Sancor Seguros, en El Cronista, y dice, ahora la subimos a Seguros al Día también, el desafío 2021 será enfrentar una oleada de juicios y plantea que el rebalanceo de los negocios patrimoniales con los derribos de trabajo puso foco en los seguros retiro, vida y salud muy bien. Y por otro lado dice que alertó sobre una catarata de juicios laborales que sobrevendrá a la reducción de empleos formales de este año y a los descalces de las tarifas de las pólizas de seguro de auto que no compensan el aumento de los precios de venta. Importante lo que acaba de decir, planteó lo que va a venir, planteó que él apoyó la reestructuración de la deuda, Sancor, y hoy nos encontramos con tasas que en lugar de bajar han subido y después cómo impactó la cantidad de siniestros durante la cuarentena. Pero el día que se vuelva a una frecuencia normal va a haber un desfasaje de tarifa que va a ser complejo que el mercado lo recupere en un plazo corto. Es uno de los desafíos para el 2021 y alta siniestralidad. Ojo con este tema porque es muy importante lo que acaba de decir Alejandro Simón y tiene que ver con las compañías y tiene que ver con esto que le estoy dando más o menos. Ahora se lo voy a poner en un gráfico. Compañías que mayor cantidad de pleito han bajado en cantidad. HDI 50, el mercado bajó 6,9% en seguros patrimoniales. Después bajó HDI 59,48% de un año a otro, Metropol 53, Crédito y Caución 50, Sura 40%, Nativa 40, La Holanda Sudamericana 36,99, SMG bajó 33,08, Victoria 29,10%, Juncal bajó 28%, Horizonte 26,63% de la cantidad de juicios del 2019 al 2020. Quiere decir que vamos mejorando. Un ejemplo en riesgo de trabajo, puede interesarlo o no, pero esto es muy importante. En riesgo de trabajo, en definitiva, también hubo un gran porcentaje de baja con respecto a analizando en general todo el mercado. Eso es una muy buena noticia. Bien, Caballito mataron un comerciante chino justo en la esquina de a una cuadra de la cancha de Ferro, en Rivadavia y García Lorca. ¿Qué tiene que ver con esto? Es un hecho delictivo, tendrá seguro, no, entendemos, qué sé yo. No se enojen, pero les comento eso. Novedad del mercado asegurador, las que le di ayer lo del zoo, no hay novedad en el listado del organismo de control de novedades y hoy está el evento de, por un lado, de Sancor Seguros, que habla de la fiesta de fin de año a las 19 horas y ahora en un rato me estoy enganchando en el foro de riesgo de trabajo que hace, que auspicia a Provincia de RT, ¿ok? Eso es muy importante la noticia porque la verdad que va a traer, son muy buenas las charlas, la verdad que son importantes, gustan, hoy comienza el foro, Foro Internacional de Gestión se llama, ¿ok? Pueden entrar a provinciart.com.ar/foro2020. Antes de terminar hoy, decirle, bueno, le dije lo de juicio, es una muy buena noticia, pero planteó lo que dice Simón con respecto a riesgo de trabajo. Le dije ayer las noticias de los siniestros, lo del Zoo de La Plata, le dije también otras noticias que tenían que ver con el mercado asegurador, porque bueno, todos los días pasan cosas. Ahora lo que les voy a pasar, dos audios que son cortitos, sobre primero siniestralidad y el accidente de tránsito y cómo la inteligencia artificial ayuda muchas veces. Y está bueno, lo de cupos de FEM se lo dije ayer, que era muy importante la noticia, pero bueno, la charla de Guida en FEMS, en las mujeres, pero bueno, es lo que está situación. Una cosa, el personal de las empresas, de las aseguradoras, los trabajadores y los productores, y por otro lado, los CEOs y personal de dirección. Le dije lo del fallo de lo de siniestros y que bajan los juicios. Ya primero les doy el primer charla de la gente de Bucar, lo que cuenta en 2 minutos sobre siniestralidad. Y escuchen lo que plantea la gente que trabaja para aseguradoras también. Mira, más del 94% de los siniestros viales, según la Organización Mundial de la Salud, son por factores humanos. Con lo cual es totalmente variable de persona a persona, más que de país a país, ¿no es cierto?
Y cuando, sí, para sumar un poco lo que dice Fede, la conducta de manejo tiene que ver con los compromisos cognitivos que se relacionan con la atención, y la atención está dada por si descansamos bien, cómo dormimos ese día. Por eso es tan importante mirar estos aspectos como la tecnología que usan ellos para entender cómo está la persona para sentarse frente a un auto y poder manejar. Y el tema de la siniestralidad, Federico, digamos, ¿se puede prevenir, se puede llevar a cero aplicando inteligencia artificial? Nuestra propuesta es justamente llevarla a cero, digamos, o casi cero, y definitivamente que sí, cuando arrancamos con... Bien, esa es la idea, es una visión muy buena, que tiene que ver con, no sé si llegar a cero el ideal, pero me parece que bajarlo un poquito, y si el 94% es culpa de los conductores, me parece que tendremos que hacer un análisis más profundo, y quizás la telemática es una de las alternativas, o la conciencia, o la conducta, la prevención, que eso nos falta. Por último, no los quiero cansar, pero miren lo que plantea la gente de Google, que hizo con 40 años de fotos de siniestros de una aseguradora. Son 2 minutos, no los quiero cansar, pero para que vean qué es lo que, en qué participamos en distintos eventos y qué tiene que ver con seguros, porque ayer a la misma vez hubo un evento de mujeres y un evento de la Nación Inteligencia Artificial. En los dos tuvimos que estar, tuve que estar, y acá miren, escuchen lo que dice Ignacio Zuccarino de Google. ¿No? Y lo que se puede hacer con esos datasets y lo que se puede encontrar en los datasets. Una vez llega una compañía de seguros, y by the way, la industria financiera está muy avanzada en términos de aplicación de inteligencia artificial, se acercan a Google Cloud, queremos hacer algo con inteligencia artificial, pero no sabemos qué. Y justamente este haber entendido previamente que los datasets son importantes nos llevó a buscar diferentes datasets, ¿no? Tratar de entender cuáles eran los diferentes datasets que la compañía tenía, y resulta que tenían 40 años de fotos de choques de autos, ¿ok? Entonces lo que hicimos con eso fue, usamos esas fotos, eran cientos de miles de fotos, millones de fotos, las utilizamos para entrenar a un algoritmo de reconocimiento visual, se llama Cloud Vision, que lo que hizo fue entender de alguna manera los choques, ¿no? O sea, entender a partir de los golpes en los autos cómo habían sido los choques, y en base a eso desarrollamos una aplicación en beta, que lo que hace es, no me acuerdo cómo funciona en Argentina, pero en Estados Unidos, cuando chocas tenés que ponerte al costado del camino, llamar a tu asesor de seguros, viene alguien en una moto que te hace un assessment de tu compañía, la compañía del otro, llenan los papeles, bueno, todo eso que conocemos se vio reducido a, con una aplicación, le sacas una foto a tu choque, al choque del otro, el algoritmo entiende qué pasó, entiende cómo fue el choque, completa los formularios y muchas veces incluso en el momento asigna el pago. Entonces, la verdad es, te diría que está... Bueno, ok, ¿qué significa eso? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? ¿Nos puede ayudar? Con datos se puede hacer inteligencia artificial, sin datos no puede haber inteligencia artificial. Me parece que eso es lo que tenemos que llegar a hacer, y por eso muchas aplicaciones que no estoy viendo que ayuden al productor de seguros a vender más y a tratar de abarcar a mayor cantidad de asegurados y mayor cantidad de productos. Me estoy yendo, mañana programa, quizás más tarde o a la noche otro, pero ya empezamos con los programas ya temáticos que tienen que ver con distintas cuestiones del mercado asegurador y cómo todo el mundo mira al mercado asegurador como ejemplo y nosotros no nos miramos como ejemplo. Nos estamos viendo más tarde, gracias.